grow your dreadlocks, you never. África es la cuna de la humanidad. Por eso felicitamos a los organizadores del festival por este concepto que es más amplio que la palabra misma. Vinimos a brindar amor y vibras positivas. Crecí en un barrio muy popular, pero vengo de una familia muy poderosa. El linaje de mi padre es muy importante. Somos la séptima generación de hacendados de la ciudad donde crecí. Mi padre era político, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero cuando decidí hacer música, tuve que dejar a mi familia y refugiarme secretamente en Bamako, en Malí. Trabajé duro para desarrollar mi personalidad. En una familia no podemos ser todos iguales. Se necesita un poco de todo y cada uno tiene su estilo. Yo elegí mi propio camino. Necesitaba alejarme. J'avais besoin de m'éloigner. J'ai même eu la chance d'aller jouer. Hace un año tuve la oportunidad de tocar en Brasil, en Salvador de Bahía. Tocamos con el grupo Ogun, que me entregó su cariño. Expresamos esa energía espiritual salvadora a través de la música. Algo que vi en los rostros de los afrodescendientes es que en el continente americano, incluso cuando no entienden las lenguas africanas, logramos comunicar. Même quand ils ne comprennent pas la langue africaine.